El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, a través de la caravana Juntos, por más y mejores oportunidades, brindó a más de 5.600 vecinos de 8 comunidades rurales de José María Morelos más de 70 servicios que presta el gobierno para disminuir la desigualdad en el estado. Las dependencias estatales llegaron a San Felipe I, en el municipio José María Morelos, para atender también a la población de comunidades colindantes de Otompe Blanco. Llegaron familias de Puerto Arturo, Saxuquí, Nueva Reforma, Candelaria, San Felipe II, Cafetal, Cancauchen y Santa Gertrudis en busca de estos servicios a los que solamente podían acceder en las ciudades, porque los gobiernos anteriores los abandonaron. Durante la administración de Carlos Joaquín, la caravana de servicios llega hasta las poblaciones más apartadas con más y mejores oportunidades para atender las necesidades de las personas. En esta ocasión se entregaron pólizas de afiliación al Seguro Popular, actas de nacimiento, certificados de enseñanza primaria y secundaria, sillas de ruedas, bastones, material deportivo y un kit de herramientas para mujeres de la comunidad de Saxuquil. Los servicios a la educación también fueron atendidos, pues se entregaron un paquete didáctico para la educación especial y un kit multifuncional Inojin a la escuela primaria Raquel Zipsicero, de la comunidad de Santa Gertrudis. Asimismo, un kit para el fortalecimiento de la lengua y la cultura mayas al Colegio Preescolar Indígena Benito Juárez, de la comunidad de San Felipe I, y un kit de laboratorio de matemáticas para la telesecundaria Forjadores de Quintana Roo. Para impulsar el desarrollo urbano, se trabajó en la reconstrucción de 8.500 metros cuadrados en el camino de acceso de la comunidad de San Felipe I, la reconstrucción del parque, la rehabilitación del domo y de la cancha de usos múltiples y la sustitución de 45 luminarias tipo LED. Durante este año, más de 56.000 quintanarroenses de los 11 municipios del estado han sido atendidos a través de la caravana Juntos, por más y mejores oportunidades, centrando esfuerzos para abatir las carencias de alimentación, salud, educación y seguridad social, y mejorar las condiciones y servicios en la vivienda. Con información de cro.gov, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.